No puedo creer que yo hiciera esto. ¿Sabes? Cuando te esfuerzas en algo, se nota. Sí, hijo, eso es cierto. Bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los momentos más divertidos e icónicos de Reese. Número 10. Ama Azul. Malcolm y Stevie están en medio de un experimento que podría asegurarles su entrada a cualquier universidad que elijan. Sin embargo, no está saliendo como esperaban. ¿Cuándo me devolverán mi habitación? ¿No puedo practicar mi cara sexy frente a mamá? Entonces Reese, en un momento muy poco usual para él, se acerca para ofrecerle su ayuda. ¿Qué rayos están haciendo? Tratamos de crear una nueva enzima restrictiva, ¿qué parece? Malcolm, harto de que su experimento no salga y de que Reese siga en ese mismo lugar, insistiendo en ayudarlos, encuentra la manera de deshacerse de su hermano, al menos durante un tiempo. Me siguió molestando, le di colorantes comestibles y le dije que eran químicos. El resultado, icónico, por supuesto. Cuando mezclas amarillo y azul, te da un color nuevo. Lo llamaré Amazul. Número 9. Mamá dijo que ya no hablara sobre eso. Los hermanos de en medio, Malcolm, Dewey y Reese, encuentran una mini moto a punto de irse a la basura. Y debieron haber supuesto por qué había terminado ahí. Esto es un pedazo de basura. ¿De qué está hablando? Esto no es basura. Usted no sabe lo que es eso. Bueno, soy el basurero. Oiga, denos la moto, tal vez podamos repararla. Decididos a cooperar como nunca antes lo habían hecho, ponen manos a la obra para recuperarla y así poder usarla. Pero luego llegan los problemas. Decidir quién va primero. ¡Miren esto! ¡Solo estaba sucia! ¡La pintura es perfecta! Y solo necesita una bujía y un carburador para andar. Se los quitaré a la podadora de papá. Esta minimoto es lo mejor que hemos tenido en la vida. Los tres comienzan a escalar las cosas hasta el punto en el que Malcolm utiliza una frase que evidentemente le dolió demasiado al pobre de Reese y que incluso era tabú en la familia. Tal vez puedas manipular a tus amigos Krillboins, pero las personas normales no tenemos por qué oírte. ¡Deja de hablar y pégale! Tú no tienes amigos. Mamá dijo que ya no hablara sobre eso. Número 8. Señora Tres Condados. Manual de jueces. Gracias al concurso de belleza al que Lois se inscribe, Reese se da cuenta de que es una persona hermosa, que cumple con todas las características de un rostro perfecto. ¿Y sabes qué leí? ¿Qué? ¡Que soy hermoso! ¿De qué estás hablando? Toda mi cara es la completa definición de perfección. Mis labios son lo doble de largo de la distancia entre mis ojos. Mi perfil es delicadamente afilado. Mi lóbulo tiene 1.4 centímetros perfectos y la lista sigue y sigue. Convencido de que tiene futuro en el mundo del modelaje y la belleza, se va preparando poco a poco para incluso dejar a su familia cuando se da cuenta de la cruda realidad. ¿Qué? ¿Por qué no? Leí el libro, me di todo, soy perfecto. Es cierto. Tienes las facciones perfectas para una mujer madura. Si quieres, cámbiate de sexo. Nos vemos en 20 años y hablaremos. Solo diremos que es perfecto a su muy única manera. Número 7. Novia cerdo. ¿Qué clase de adefesio saldría contigo? Esta clase de adefesio. ¡Wow! Y si ves a la mitad de bien que su foto, será fantástica. ¡Ah! La ilusión del primer amor. Seguramente todos tenemos un buen recuerdo de esta persona. Pero Reese quedó traumado de por vida con Cindy la cerdita. Después de haber hablado toda una semana seguida por teléfono con quien cree que es una chica hermosa, al fin está a punto de conocerla y está tan nervioso que incluso se baña. Reese, relájate. Solo tienes que ser tú mismo. Cierto, mamá. Gracias. Tristemente, resulta que todo es una broma por parte de sus compañeras de clase. Y el momento es tan horrible que es Lois quien decide vengarse de ellas. Quiero nombres. ¿Cuántas eran? Genial, ya me escuchas. La siente cuando veas a una. Como dato curioso, ¿ya se habían dado cuenta de que esa es Emma Stone? ¡Mi amor! ¿Quién fue capaz de hacer eso? ¡No!
Número 6. El líder de la manada. No se extraña que los mejores amigos que haya tenido Reese en su vida y quienes mejor lo han aceptado haya sido una manada de perros. Fui a perseguir a los perros y resulta que son grandiosos. Fuimos al parque y encontramos una pelota y se la quité a Taffy y Taffy me la quitó y se la dio a Rusty. Y bebimos agua y luego tiramos basura. No, la verdad es que no. Una manada de canes visita frecuentemente la casa de los Wilkerson para comerse los pañales de Jamie. Y como Reese no supo guardarse su opinión cuando debía, ahora le corresponde a él encargarse del problema. Me hacen sentir muy bien. ¿Sabes a lo que te atienes con ellos? Tengo a Toffy y a Jonesy debajo de mí, pero estoy debajo de Doug y Spike. Scout quiso cruzar la autopista, entonces subí. Y Lucky es el jefe. No hay hipócritas, ¿sabes qué son los gruñidos y las lamidas? Al contrario de ser una lección, se da cuenta de que encaja muy bien en la manada de los perros callejeros. Y su cambio de actitud es sencillamente muy divertido. ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¡Esta no es tu casa! ¡No vives aquí! ¡No vives aquí! ¡Es nuestra casa! ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué? 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 Número 5. La cena de Día de Gracias. Todos tenemos talentos ocultos y el de Reese es uno de los mejores y más útiles en la vida cotidiana. Es un cocinero increíble, aunque en un principio no le fue tan bien en sus clases y no tanto por la falta de talento, sino por, digamos, exceso de espíritu de competencia. Oye, mira esto. Las manchas necias de la cacerola de atún o las enchiladas gratinadas o lo que sea que desparrame este cucharón grasoso noche tras decepcionante noche. Pero hoy no. Hoy queremos grandeza. Por suerte, su talento se aprovechó bien durante la cena de Día de Gracias, cuando a pesar de su proceso excéntrico, logró hacer lo que a muchos seguramente nos hubiera encantado probar. ¿Vas a meter nuestra cena en ese monstruo? Es un angelote. Los fluidos del angelote bañarán el pavo, el sabor del pavo saturará el pescado, y combinados serán un plato fantástico. Lástima que Malcolm lo arruinó todo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, qué asco! Número 4. Reese vuelve a los golpes. El orden natural de las cosas coloca a Reese hasta arriba en la cadena alimenticia de los bullies. Él es el que tiene la última palabra en cuanto a quién será su siguiente víctima o quién seguirá haciendo sus tareas. Sin embargo, algo cambia en él después de que una chica lo venza en una lucha grecorromana. Reese perdió una lucha y no es importante. A veces se gana y a veces no. Sí, hijo, no tienes que avergonzarte, te esforzaste. Esa chica sin discusión era mejor luchadora que tú. Afortunadamente, los Krillboins le hacen ver lo que necesitan para restaurar la paz en la escuela. Y él así lo hace. ¿Por qué no habían castigado a todos los bullies y solo castigaron a Reese? ¡Oye! ¡Stevie está prohibido! Ahora no. ¡Quítate de enfrente! Eso jamás lo entenderemos. ¡Quítale las manos! Sí, ya voy. Número 3. Reese el feminista. ¿Qué escribes? Yo deseo a Reese. Como si lo estuviera pensando. Nos descubrirán si escribes tu nombre ahí. Después de que suban a un anuncio con una mujer gigante de quien Reese se enamora en sus sueños, a los hermanos Malcolm, Reese y Dewey no les queda de otra más que fingir que están luchando por los derechos de las mujeres. Así que grupos feministas comienzan a llegar y a mostrarles su felicidad de que las apoyen. ¿Pueden creer que estas tontas piensen que estamos de su lado? ¡Los queremos, niños! ¡A luchar, hermana! ¡Qué horrenda obesa! Dewey y Malcolm aprenden mucho de esta experiencia, y aunque en un principio las cosas son distintas con Reese, al final adquiere una perspectiva distinta gracias a su novia gigante. Entendí una cosa aquí. Esta mujer es hermosa, es sexy y perfecta y gigante, pero ¿saben qué? No es real. Si fuera real, sería diferente. Sé que si yo fuera real, querría que me escucharan. Que a todos les interesara lo que digo y no me ignoraran. Número 2. El mejor escape del mundo.
¿Cómo es que estos hermanos terminan metidos en tantos problemas tan fácilmente? Rhys se ha estado portando bien durante mucho tiempo para poder asistir a su prueba de manejo y obtener su licencia. Sin embargo, la vida tiene planeado algo diferente para él. No lo olvides, no me desates hasta mañana. No importa lo que diga o cuánto lo implore. De acuerdo. No, tengo que ir al baño. Qué lástima. Era un ensayo. Gracias, amigo. Cuando el evaluador se baja del auto, Rhys toma el control y se escapa, pues cree que chocó contra otro vehículo. La policía lo persigue y él intenta hacer un último acto de heroísmo al pasar perfectamente la pista de los obstáculos y maniobras del examen de manejo. ¿De acuerdo? Sin pánico. Solo es un policía, no es nada. Puedes con un estúpido policía. ¡Demonios! ¡Vaya momento épico! ¡Vaya, genial! ¡Lo fue! Antes de que lleguemos al primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Terapia de Shark. ¡Oye! ¡No me importa si sales! ¡Nunca podrás encontrarme! Escuela Preparatoria Nord, Distrito 14. ¡Soquete! Rhys se independiza. ¿Cómo gastaste miles en 10 días? Entiéndanlo, tengo ese horno nuevo, pero hizo que la nevera se viera fea. Además, tengo que comprar ropa cuando se ensucia y el gong gigante del baño. Esperen, ¿cómo le hacen ustedes? Talento explotado. Ven esto, señoras, la señora Angelo tendrá su baile. Pero el resto entienda que no trabajo por caridad. ¡Tienen que darme dinero! No bailo a crédito. No se ofendan, pero muchas de ustedes tal vez no estén aquí el día de mañana. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1, el ejército. Admitámoslo, Malcolm se portó como un verdadero idiota, mientras que Rhys tomó la opción más saludable y decidió trabajar en sí mismo, yéndose al ejército. Rhys, espera, despertarás a mis padres. No quieres hacer esto, no es lo que... Me gustó de repente. Por favor, no me mates. Rómpeme los dedos. O si quieres descansar, me los romperé por ti. Solo quiero que seas feliz. Todo lo que involucra a esta aventura es divertidísimo. Desde su boda con un desconocido hasta la búsqueda de Lois por encontrar a su hijo más torpe. ¡Mi sargento me hace sano! ¡No soy más que un vil gusano! ¡Él manda la lluvia y el sol! ¡Yo soy peor que un caracol! Bueno, al menos pudo regresar a casa con pocas secuelas. ¡Lo lamentarán! ¡Si mi esposo sabe de esto, los hará pagar! ¡Y lo sentirán de verdad! ¿Mamá? Se los agradezco mucho. Aquí tienen. ¡En el nombre de Dios! ¿Qué estabas pensando? ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Olvidamos mencionar otro divertido momento de Rhys? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.